decenas de tiendas de campaña habitadas por desamparados. Las autoridades quieren eliminarlas paulatinamente en 2023. La Plaza McPherson es uno de los parques en donde empezarán a implementar de lleno la regla de no acampar. En un comunicado, el Servicio de Parques Nacionales dijo a La Voz de América que el desalojar este campamento permitirá a las autoridades el garantizar la seguridad del público en general y de quienes aquí habitan. Funcionarios capitalinos aseguran que ofrecen apoyos diversos a las personas sin hogar que serán evacuadas. Pero en opinión de Daniel Kingery, el desalojar a desamparados como él es una mala estrategia. Evacuarán esa área y dispersarán a los residentes, que solo cambiaremos de zona. El año pasado en todo el país casi 600.000 personas estuvieron sin hogar, según estimaciones del gobierno. Kelly Andrew lidera una ONG y dice que se necesita una solución holística. Apoyar a los individuos para que resuelvan problemas de salud mental, abuso de sustancias y desempleo en la comunidad. La primera vez que conocimos a A. Adexon fue en 2020, cuando no tenía hogar. Ahora tiene un departamento y un empleo. Yo lo veo desde la perspectiva de tener empatía y compasión, de tenderle la mano a quienes están desamparados y guiarlos hacia los recursos correctos. El gobierno del presidente Joe Biden tiene un plan para reducir el desamparo en un 25% en los próximos 2 años. La alcaldesa de Washington también ha prometido ponerle fin a más tardar en 2025. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.